Este viernes, el gobierno de Estados Unidos ofreció 10 millones de dólares por información que permita el arresto de Álvaro Pulido Vargas, el socio de Saab, y también imputó ayer a otras personas más: José Gregorio Bielma Mora, Emanuel Enrique Rubio, el hijo de Pulido, Carlos Rolando Liscano Manrique y Ana Guillermo Luis. Vamos a hacer un punto en el caso de José Gregorio Bielma. Mira, él fue durante años el encargado de lo que vendría a ser el impuesto sobre la renta, la oficina de impuestos sobre la renta, que aquí se conoce como el SENIAT. Aquí te voy con un punto que es muy importante para que se entienda la cochinada, precisamente la que venimos hablando de la oposición. Lo vendía a él como el chavista bueno, el gerente eficiente, una verdadera maravilla. Y utilizaba el SENIAT para ir forjando y generando el entramado de los negocios sucios. Después, por supuesto, ese entramado de negocios sucios, él fue gobernador en el estado Táchira con el respaldo de esa oposición que compró ese discurso de que él era el chavista bueno y, por supuesto, ayudó a la destrucción del estado Táchira y permitió de manera formal la penetración de la guerrilla, generando todo este proceso de destrucción de nuestra soberanía. Eso era aplaudido por esta oposición. Y ahí estamos, y en donde yo quiero que el país entienda que estas realidades que están saliendo, las sabían y se mintieron, quisieron mentirse una y otra. Esta cochinada era evidente. Esto simplemente se está destapando la cloaca.